Hola, muy bienvenidos a nuestro programa El Tensiómetro, donde semana a semana hacemos una revista a diferentes temas del quehacer de la política pública en esta región. Hoy estamos con don Héctor Marchán, quien es el secretario Ejecutivo. ejecutivo de la Comisión de Producción Limpia para la región de Valparaíso. Hola Héctor, muy bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos al programa. En el nombre del Consejo Nacional de Producción Limpia, entregamos el saludo, ¿verdad?, al programa y contentos de estar aquí para tratar algunos temas para difundir lo que hace el Consejo de Producción Limpia. En este mismo ámbito, Héctor, ¿por qué no nos cuenta un poco qué es el Consejo de Producción Limpia, cuándo nace y cuáles son los principales objetivos que tiene? El Consejo tiene un historial en el país de 11 años aproximadamente. Y el año 2010 sale la ley 20.416, que nos da una estructura jurídica, nos reconoce como institución pública. Y en la región, estamos presentes en toda la región del país, y en la región lo preside el intendente, el vicepresidente de Seremi Economía, está integrado además por Seremi de Salud, Agricultura, directores regionales del SAG, minería. Esta es una región que tiene muchos Muchos sectores sectores. productivos, por lo tanto nuestra mesa regional es una de las más amplias regiones, y por parte del sector privado está CIVA, la Cámara de la Construcción, la Cámara Regional de Comercio, entre otras instituciones que lo conforman. Así que, y nuestro rol, nuestra expectativa es, ¿verdad?, lograr que exista un cambio en la mentalidad productiva de los empresarios. Es bastante ambiciosa eso. No está escrito de esa manera, pero es una forma de decirlo. O sea, el trabajo que hemos hecho a lo largo de los años a través de nuestro principal producto, que son los acuerdos de producción limpia, que llevan 73, el principal aspecto ha sido eso, o sea, crear conciencia de lo que significa producir de manera limpia, de manera distinta. Ustedes partieron, como decías tú, hace varios años, cuando quizás el tema de la producción limpia no era un tema tan relevante como hoy. ¿Cómo has visto todo el cambio desde que se partió hasta hoy día en la empresa? Hace unas décadas, más de una década atrás, el control era el fin de tubo, vale decir, las empresas hacían lo posible, ¿verdad?, en sus procesos productivos por hacerlo lo más eficiente, pero siempre que hay alguna actividad humana hay residuos, residuos líquidos, residuos sólidos, emisión atmosférica. De hecho, nosotros mismos como seres humanos emitimos CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, eso hay que decírselo a las personas, porque en realidad suele entenderse que donde hay una empresa hay un foco de De contaminación, y contaminación. en realidad no es así. Toda actividad humana lleva inherente a algunos cambios energéticos y cambios en la composición, digamos, de los elementos. De tal manera que el foco anteriormente era el control al final de tubo, y por eso se pusieron, por ejemplo, de moda las plantas de De tratamiento, tratamiento, claro. se pusieron de moda los filtros en las chimeneas, ¿verdad?, y un montón de cosas para cuidar el medio ambiente. Y nosotros apostamos a una cosa distinta. Nosotros decimos, si está saliendo humo por el tubo de un vehículo, es porque algo está pasando mal adentro del vehículo. Entonces nuestro enfoque es que el empresario se preocupe, ¿verdad?, de intervenir en su proceso productivo, hacerlo mejor y con ello disminuir las emisiones al ambiente. Y eso es sumamente importante porque trae aparejado mayor control, mayor preocupación de lo que está, de cómo se están haciendo las cosas, y con eso hay una disminución de los costos para el empresario. Y eso es muy relevante porque el control al final de tubo significaba salidas de flujo de dinero nomás. Pagar más por controlar las emisiones. Acá no. Acá nosotros decimos, si usted interviene en el proceso interno, va a tener menos emisiones al ambiente, pero con eso va a haber una disminución de los costos y también disminución de materia prima, porque cada residuo que se produce es materia prima que se está perdiendo. Hay también un tema en esto, que junto con los costos hay un tema de presión de mercado. Hoy día,
por producir con tecnologías más limpias, por productos más limpios. ¿Dónde tú crees que estuvo la inflexión? ¿En que el empresario de alguna manera entendió que hacer producción limpia también le significaba menos costo? ¿O fue el mercado principalmente el que hizo que estos procesos maduraran un poco más rápido? Sí, yo creo que nosotros tuvimos la suerte. La suerte que se dieron las dos cosas. No. Hay una tendencia mundial a implementar la producción limpia desde un punto de vista del concepto de ir a intervenir los procesos productivos, pero también, por otro lado, fue evolucionando, ¿verdad?, la conducta y la cultura del consumidor. De esa manera, hoy día tenemos mercados de destino, por ejemplo, para la miel chilena, que se vende fundamentalmente al mercado alemán, y donde tienen los empresarios vía libre para exportar, ¿verdad?, desde el país de origen, que es Chile, hacia el país de destino, que es la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, desde esa perspectiva, estamos cumpliendo con la normativa vigente, pero el mercado de destino le puso ciertas condiciones adicionales. Y desde ahí donde entonces el empresario dice, ¿qué hacemos si se nos presenta una brecha que tenemos que cubrir? En consecuencia, ahí está nuestro negocio. O sea, cuando se supera el piso normativo, ¿verdad?, y se fija un estándar superior, el Consejo Nacional de Producción Limpia actúa en una... Se arma un comité público-privado para cada caso, ¿verdad?, donde intervienen las instituciones públicas con competencia en esa área, más los empresarios a través de la asociación gremial, y se logra... se realiza un estudio de diagnóstico del sector, se elabora una propuesta de acuerdo de producción limpia y esa propuesta de acuerdo de producción limpia es la que satisface esa brecha, ¿verdad?, pensando en cómo se debe ver ese mercado a futuro, poder mantenerlo, que esa es la preocupación. Lo mismo pasó con la industria alimentaria, porque con la industria alimentaria regional, su mayor exportación mercados franceses e ingleses. Y esos dos mercados, a contar del 2013, van a exigir en el etiquetado la huella de carbono. De carbono, claro. Entonces, en Chile no tenemos ni para cuándo que se nos exige en el etiquetado ese tipo de cosas. Pero junto con eso, para calcular la huella de carbono, hay que también contabilizar el agua, hay que contabilizar el tema de la energía. Entonces, eran necesarios un montón de procesos, que es lo que estamos haciendo con las empresas, y cuando se certifiquen van a estar en condiciones de satisfacer esos mercados destinos. Como el acuerdo de producción limpia, entonces, es que como el instrumento más... como más visto, yo quiero volver un poco atrás en términos de ver qué otros instrumentos ustedes también tienen como Consejo de Producción para ahí conversar específicamente los acuerdos de producción limpia. Correcto. Mira, nosotros durante muchos años, nuestro instrumento estrella fueron los acuerdos de producción limpia. Eso significaba reunir a un sector determinado y, tal como mencionaba recién, buscar satisfacer los problemas que ese sector tenía. Fuimos viendo a lo largo de los años que también habían a nivel individual necesidades. Las empresas necesitaban apoyo a nivel individual. En Chile hay instituciones de fomento, tú sabes, está Corfo, Cercotec, Fosis, si la empresa es muy chica, y otras instituciones que apoyan, pero en cierto modo, ¿quién ayuda al empresario en su desconocimiento? El empresario está para hacer lo suyo, no es un experto en medio ambiente ni nada de eso. Entonces, ¿quién lo ayuda? ¿Cuál es el fono ayuda? Es muy difícil que el empresario pueda acudir a una autoridad que lo fiscaliza para decirle, mire, ¿sabe qué? Se me dio tengo un problema, vuelta, claro, un tambor de un químico X en mi predio, ¿qué hago? Es como decirle a un carabinero, me pasé con las luces rojas. Muy complicado. Entonces, nosotros creamos una institución que se llama Tecnolimpia, con ese objetivo, con un número que el empresario puede llamar por teléfono al 600-626-75 y va a ser atendido con plena confidencialidad. Si el tema que el empresario plantea es delicado y amerita una visita de terreno, se le hace una visita de terreno. Si el tema es que hay que... estudiar más a fondo, la respuesta no es tan rápida y habrá que esperar 24, 48 horas para poder responder. Pero el empresario tiene ahora en el país una ayuda, principalmente a las pymes, ¿verdad? Tiene una ayuda que puede acudir, y lo mejor de todo, 100% gratuito. O sea, en esta cosa hay dos temas clave.
la confidencialidad y lo otro que es 100% verdad. ¿Y cuál es el número para repetirlo para que nuestros televidentes? 600-600-2675. Ese es el número de contacto, de, contacto claro. de Tecnolimpia, donde el empresario puede acudir cuando tenga cualquier duda, cualquier problema, porque no tiene por qué saberse las nuevas normas o si está infringiendo algo con un proceso productivo. O sea, él llama, hace la consulta y ahí o bien lo derivan a otra institución o bien le explican a él el problema que pueda tener. Nuestra intención, más que indicarle, mire, sus problemas son estos, indicarle las oportunidades. Eso como cultura chilena cuesta hacerlo, sí. Porque nosotros somos expertos en ver los problemas y en realidad a veces esos problemas más que significar algo que el empresario sabe habitualmente, nosotros decimos, mira, si usted con este tipo de luminaria está perdiendo dinero, porque si hay luminaria eficiente y va a disminuir sus cuentas en un 20 o 30%. Estamos conversando hoy día con Héctor Marchán, secretario ejecutivo del Comité de Producción Limpia para la región de Valparaíso. Vamos a una pausa y seguimos conversando los temas de actualidad en todo lo que es producción limpia en esta región.